escritora. Verso Amigo, una ruta para la poesía, tuvo su primera parada en la Universidad de las Artes. La escritora Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura, compartió su obra y evocó la genialidad literaria de José Martí. Nadie que, por ejemplo, sea un profesor de literatura, sea alguien que, para quien la docencia sea importante en relación con la literatura, puede dejar de pensar en Martí, porque es uno de los grandes del modernismo, junto a Rubén Darío, el nicaragüense. El nuevo proyecto cultural se gesta desde la coordinación del Centro Cuba Poesía con el coauspicio de la revista Agnios. Llegaremos también a otras universidades de La Habana y del país a fin de mover un poco los cimientos de lo que es la apreciación de la poesía, las maneras de encontrarnos, las maneras de asimilar ese discurso de la historia que es también la poesía. Como decía Lezama, Martí es ese misterio que nos acompaña y por eso estamos aquí también. Venir a la Universidad de las Artes y en los días en que Martí es celebrado por toda Cuba como el gran poeta, el gran héroe, el más universal de los cubanos, como decimos, es tener a Martí vivo. Con la primera de las actividades del espacio cultural Verso Amigo, nace otra iniciativa a favor de la promoción literaria. Laboratorio de la Escritura comenzará a realizar talleres en los que participarán alumnos y profesores de la Universidad de las Artes. No se trata de el tradicional taller de literatura donde se muestra cómo escribir, sean las vías, los caminos, sino cómo hacer una exégesis de toda lectura que atraviese diversos textos a la vez. Cómo desde una lectura de lo poético podemos llegar al cuerpo, a la danza, a múltiples lecturas. Estando en una escuela de arte, pues es una manera de acercarnos a esa polifonía que de alguna manera sirva como un acto creador. El director de Cuba Poesía, Alec Pausides, presentó la colección Sur Editores. También anunció que la poetisa Nancy Morejón será la escritora del año 2022. Sus libros se publicarán en varios idiomas. Además, trascendió que está disponible un código para descargar sin costo alguno libros de sus editores. Verso Amigo, una ruta para la poesía, comenzó con Aliento Martiano y la música de Karel García. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.